in the spirit of the gospel in the homily today. On your way out, there's little cards like this. It's also in a bulletin, in which it's a that would be 8 conferences, virtual conferences, that you can participate. And at the end of those 8 conferences, 2 months, you consecrate yourself to the Blessed Mother. If there's a woman par excellence, is our Blessed Mother. So perhaps it's time that you take the next step, consecrate yourself to the woman, and learn from the woman how to be a precious daughter of the Father, a loving companion of Christ Jesus, and spouse of the Holy Spirit. So this will be my encouragement as perhaps next steps to take in hearing the word Talika Kum. También en el espíritu de la prédica del día de hoy, dos cositas que quiero dar. Uno, la manera de mejor ser esa santa mujer, mujeres de fe, que son hijas del Padre, amadas en Cristo y guiadas por el Espíritu Santo. No hay mejor escuela que nuestra Madre Santísima. Así que vamos a tener 4 conferencias virtuales en los próximos 2 meses que preparan a una persona para consagrarse a María. Básicamente decirle, María, yo quiero aprender como tú, de cómo ser hija, cómo ser esposa, cómo ser madre, cómo ser esa mujer de fe. Así que pedirle a María que te ayude por medio de una consagración. Está información en el boletín, pero también están estas tarjetitas en las puertas que te puede llevar, que tiene la información. El primer taller, y lo hacemos en español y en inglés. El primer taller en español va a ser julio 8 y en inglés julio 9. Y así se va alternando entre español y en inglés. Así que aprovechen esta una oportunidad para mujeres crecer en fe. Ese es julio.